Ahora sí. Hola a todos. Iniciamos ahora una tercera sesión de nuestro taller abierto. Hoy día nos encontramos con Atelier Arts, con Alejandro Guerrero y Andrea Soto. Vamos a estar conversando sobre la oficina. El interés en conversar con ustedes nace por la revisión histórica que motiva los proyectos, por la idea de continuidad en los conceptos arquitectónicos de la obra y la conexión con de la obra de arquitectura con el paisaje. Así que, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación y por pues, el interés, ¿no?, en lo que nosotros hacemos acá, ¿no? Sí. Muchísimas gracias y saludos. Y sí, es un placer en realidad poder compartir, ¿no?, un poco la historia de los proyectos y tener una conversación con ustedes. Perfecto. Bueno, damos inicio entonces a la conversación. Lo escuchamos. Nos interesa mucho saber sobre el desarrollo de sus proyectos. Así que adelante y ahí vamos conversando. De acuerdo. ¿Compartimos pantalla? Ya se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues lo que preparamos hoy para pues en la medida de lo posible tener una conversación con ustedes es una presentación donde al principio explicamos un poco nuestra manera de proceder, ¿no?, nuestra manera de aproximarnos a los proyectos y después tenemos una pausa que viene, digamos, ahí en la secuencia de las imágenes. Hay una pausa programada para si alguien quiere hacer un comentario o algo así. Después mostramos dos proyectos más, una pausa siguiente y luego un proyecto al final, ¿sí? Alejandro, antes de que inicies, solamente comentar que si es que hay gente viendo esto por Facebook, que me parece que ya hay personas conectadas, pueden también escribir en comentarios sus dudas o si es que quieren agregar algo, participar de la conversación y las vamos a ir comunicando en esas pausas. Perfecto. Entonces, bien, es que veo como que no avanza el slide, quiero saber por qué. Tenemos que hacerle clic allá. Ya, sí. Bien, entonces, bueno, quisiéramos, como decía, compartir un poco una cierta manera de proceder que no me gustaría que no se tomara como una metodología, ¿no?, sino como una forma como nosotros hemos encontrado de hacer nuestros proyectos. Tiene mucho que ver con la historia, tiene mucho que ver con precedentes, con referencias de otras arquitecturas, en fin. Entonces, bueno, ponemos aquí este diagrama que básicamente ponemos las palabras figura y forma como en gris claro, un poco como para intentar, digamos, limitar su importancia dentro del discurso. Y digamos que pongo en rojo en este slide para acercar nuestra atención a los elementos arquitectónicos. Es decir, sé que es una idea como bastante obvia, muy básica, el asumir o el afirmar que procedemos a través del trabajo con elementos arquitectónicos.
Pero hago esta aclaración porque no siempre los alumnos, nosotros damos clases en la universidad o dimos clases hasta cierto momento, los alumnos de pronto no lo tienen muy claro porque se ve el tema de hacer proyectos como un tema de composición geométrica. Entonces, por eso queremos como poner como en valor el tema de los elementos arquitectónicos. Y ponemos esa imagen del Teatro Romano de Sagunto de Giorgio Grassi, no solamente porque aparece como aislada esta columna, ¿no?, parte de su recuperación, sino porque en particular la teoría de Giorgio Grassi nos es como muy importante, ¿no? O sea, tuvimos la oportunidad de conocerlo hace algunos años, ya conocíamos sus escritos, pero bueno, ha sido como una relación como muy bonita. Y entonces, y él en particular habla del tema de la historia y del tema del pasado. Vamos como trabajando como escalarmente, de pronto empezamos a trabajar con elementos arquitectónicos, llámese columnas, adintelamientos, traves, techos, etcétera, etcétera. Y con ello, generalmente cuando vamos empezando un proyecto, pues vamos generando una idea de forma arquitectónica, ¿no?, que es bastante diferente a forma geométrica o figura geométrica. O sea, la forma arquitectónica incluye los elementos, uno puede leer esa identidad. Y entonces pongo, por ejemplo, esta imagen de Piranesi para hablar de cómo columnas, adintelamientos forman un pórtico perimetral, en este caso en un templo clásico en Paestum, para hablar de cómo a través de la utilización de esos elementos se realizan formas arquitectónicas, ¿no? Se logran formas arquitectónicas. Y digamos que el siguiente paso sería la configuración de un sistema formal arquitectónico, que aquí es como muy fácil entenderlo porque, digamos, mediante la idea de repetición de un elemento se forma esto que es una sala de columnas o una sala hipóstila, pero eso al final termina siendo sistematizado en la medida en que tiene un orden en esa repetición o en ese acomodo, ¿no? Entonces, claro, en todo este proceso interviene un sistema constructivo. Aquí pongo esta imagen que es como muy bonita de una prueba de colados de las bóvedas del Museo Kimball de Cannes, ¿no?, donde, claro, a todo esto viene asociado unas ciertas decisiones que tienen que ver con sistemas constructivos. Yo no diría solo con materiales, ¿no?, sino más bien con sistemas constructivos en general. Al final, surge la idea de temas. Es decir, podríamos pensar que todo lo que he hablado anteriormente pues es como la manera clásica, la manera conocida de proceder, pero luego lo que nosotros hacemos es aislar unos temas, ¿no? Al aislar un tema en particular que puede proceder de la investigación en sistemas, puede proceder de la idea de forma arquitectónica, de los sistemas constructivos, aislamos unos temas que, digamos, sublimándolos, le dan una cierta identidad a cada proyecto, ¿no? Entonces, esa idea es, digamos, la que tenemos bajo el brazo a la hora de estar haciendo un proyecto que sabemos que no debemos perder de vista y que es un tema que no necesariamente es estrictamente arquitectónico, porque, por ejemplo, la penumbra, como en este edificio de Van der Laan, digamos, existe en la naturaleza, existe en la arquitectura, existe en diferentes situaciones, puede ser una penumbra arquitectónica, pero no necesariamente es un tema estrictamente arquitectónico. Y además esos temas pues pueden ser tantos, ¿no? O sea, pueden ser muchísimos. Aquí solamente ponemos algunos, pero son los que de pronto nos parecen como más cercanos, ¿no?, a nuestra manera de proceder, ¿no? Todo esto sucede con una cierta simultaneidad, ¿no? Es decir, los preliminares que todos conocemos de programa, terreno, asolamiento, vistas, todo esto que configura un programa arquitectónico completo, va apareciendo en esas diferentes etapas, si es que le podemos llamar así. Tampoco hay un orden estricto, ¿no?
A veces tenemos una idea, un tema, a partir del cual se genera todo y después empezamos a analizar el programa, pero tenemos la idea fija. A veces ese tema no surge desde el principio y lo vamos encontrando, ¿no? Entonces, no sé, es como no hay un orden pues establecido. Así es. Y bueno, de manera muy breve, pero es para ya empezar a mostrar como las primeras obras en las que, digamos que esta fue la casa, ¿no? La que ya empezamos a colaborar juntos desde el año 2010, 2011 más o menos. Y se trataba de una casa ya, que era una, digamos, trabajar una preexistencia y teníamos que adecuarle y empezar a crear una especie de, digamos, de sumarle, ¿no? Programa a esta casa. Y una, precisamente lo que dice Alejandro, o sea, aquí el tema no tanto, no parte de una idea como general, sino más bien de algo muy particular, que era trabajar el tema de la tectónica desde la esquina, ¿no? Desde el elemento constructivo de la esquina y de pensar cómo la fachada tiene que girar, ¿no? Porque se trataba sobre todo de crear este pabellón que estamos viendo en la imagen, en contraste aparte con esta casa que tenía sobre todo un lenguaje mucho más estereotómico. Entonces el pabellón, pues se trataba, ¿no?, sobre trabajar ese tema de la tectónica. Eso nos llevó, digamos, perdón, que aparte lo que decimos son los, como los temas que en la historia están siempre presentes, ¿no?, de alguna manera. Por ejemplo, en los templos dóricos, ¿no? Entonces es una parte sumamente relevante como el pensar cómo esta secuencia de columnas que generan un pórtico tienen un lenguaje muy particular o una solución, ¿no?, para girar en el tema de la esquina. Sí, o sea, un poco, digamos que no sucede nada, no tiene nada de malo, por decirlo así, de pronto recibir un encargo y saber que no sabes en realidad cómo vas a actuar todavía, sin embargo, tienes ciertas inquietudes, y para nosotros esa inquietud era el trabajo de la configuración de la esquina del pabellón que íbamos a poner. O sea, no todas las decisiones estaban tomadas. Luego encontramos que una cosa bien importante para entender esta casa es que no queríamos demoler la preexistencia. O sea, podríamos haber propuesto al cliente decir, tumba toda la casa que existe y nosotros hacemos una nueva, ¿no? Para nosotros era como energía gastada y por lo tanto queríamos recuperar, o sea, de respetar de alguna manera, sí, la preexistencia y trabajar con ella, ¿no? Sí, incluso mucho el tema del reciclaje, ¿no? De ciertos elementos, o sea, había elementos como una gran trabe, ¿no? Que después la pudimos recuperar como para utilizarla en la parte de la extensión de un pabellón que vemos en la parte derecha. Y también el trabajar la preexistencia como el tema de paisaje, ¿no? Como este árbol que se atraviesa ya en la parte de las bóvedas, ¿no? De concreto. Y también aquí el entendimiento de las técnicas constructivas locales, pero dándoles como este giro más contemporáneo, ¿no? Como decir, bueno, sí recordamos las típicas bóvedas catalanas o bóvedas de ladrillo, pero ¿cómo podemos en su lugar hacer estas bóvedas con otro material, ¿no? Y también se vuelve evidente una cierta filiación moderna, ¿no? O sea, esto es un pabellón pues con una gramática muy cercana como a los trabajos de Mies van der Rohe, del IIT, este tipo de cosas, que es algo que nos sigue interesando, pero que en ese momento era como mucho más fuerte, y como hay cierta manipulación de eso para acercarlo a un clima pues muy diferente, a una preexistencia vegetal. También hay una cosa interesante aquí, que es el arbolado ya estaba, o sea, los árboles ya estaban puestos, de tal manera que era como mucho más fácil trabajar con todo esto, ¿no? Este es otro proyecto que hicimos en un lugar que se llama Chapala, pues, un pueblo que está frente al lago más grande del país, y esto queda a media hora, 40 minutos de Guadalajara, que es la ciudad donde nosotros vivimos. Y entonces este proyecto, aunque tiene como muchos temas, nos sirve para explicar
¿cómo sucede, al menos desde nuestro punto de vista, esta relación entre la teoría y la práctica, ¿no? Nosotros habíamos escuchado de diferentes fuentes en diferentes momentos el trabajo de Semper, ¿no? Aquí está equivocado, me equivoqué ahí. El trabajo de Gottlieb Semper en relación a la cabaña primitiva, ¿no? Semper decía que la cabaña inicial era una cabaña cuyos costados estaban tejidos, ¿no? Esa es como la arquitectura primera que él reconoce. Y yo recuerdo que siempre se nos quedó como muy grabado esta idea como de cómo es posible tejer una arquitectura, ¿no? Eso sucede, pues, evidentemente en la arquitectura tradicional. Y entonces, bueno, son ideas que se te van quedando ahí que de pronto surgen. Y entonces en esta casa surgió la posibilidad de tejer la fachada por una cuestión muy sencilla. Existe un trabajo artesanal de cestería y de tejidos importantísimo en esa región, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta, o sea, de primera mano, porque lo veíamos en las calles, o sea, las personas venden sus artículos, tejidos, a veces son hamacas, a veces cestería, objetos de diferentes tamaños y tipos. Entonces, pensamos en que podíamos tejer una fachada, ¿no? Y entonces, pues sí, básicamente lo que hicimos fue invitar a un pescador del lago, de la Laguna de Chapala, que están acostumbrados a tejer sus redes y sus tarrayas. Y entonces esta persona nos ayudó a realizarlo y nos instruyó a final de cuentas de cómo debíamos hacerlo, ¿no? No solamente lo ejecutó, sino nos explicó la manera como tenía que ser, con cierto tipo de varas, ¿no? De ramas, de cierto tipo de árbol que se llama palo dulce, ¿no? Pero lo interesante es que también al final terminamos como tejiendo no solamente la fachada, sino la esquina de la fachada, ¿no? Eso es lo que se ve aquí. Es un poco como si los temas se fueran mezclando. Entonces, otra cosa que le sucede a esta casa, una casa de fin de semana, una casa estudio, es que le sucede una inundación, ¿no? Esta casa, tal cual como sucede en todo el macro territorio de esa región, existe inundación porque es un vaso lacustre que capta el agua de lluvia y digamos que el agua existe porque existe un sistema topográfico muy importante que determina el clima, determina la fauna, etcétera, etcétera. Y uno puede ver cómo el agua emerge desde el subsuelo. Y esto es lo que le sucede a esta casa a final de cuentas, ¿no? Entonces es una casa que de alguna manera recupera una cuestión como de artesanía, se relaciona de esa manera con la tradición y se relaciona un poco con su paisaje a través de esta evocación del tema de la inundación, ¿no? Luego, bueno, empezamos a cambiar un poco la escala, ¿no? Y el carácter, ¿no? De los proyectos. Y este fue de los primeros, sí, ¿no? De los primeros proyectos ya de tema industrial, ¿no? Que nos tocó trabajar. Entonces, lo que vemos del lado izquierdo, digamos, abajo de la imagen de Albert Kahn, Ford Motor Company, vemos una serie de silos, que es tal cual el contexto en el que se ubicaba, digamos, el terreno, ¿no? Para este proyecto. Entonces, queríamos trabajar con la parte, digamos, de darle esta continuidad a cómo es la lectura del contexto en su, pues en esta visión, digamos, de la arquitectura industrial y cómo eso tiene un carácter como muy preciso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la monumentalidad, ¿no? La gran escala, pero también aparece la repetición a través de estos elementos como los hilos. Entonces nos interesaba también como trabajar con eso y sobre todo con el tema de del sistema, digamos, constructivo o, sí, por así decirlo, del uso del diente de sierra, ¿no? Que es algo muy específico precisamente para lograr tener estos claros sin tantos elementos estructurales. Y ya en el caso, digamos, de como lo hicimos en el terreno en particular, toda esta repetición del diente de sierra luego tiene una cosa extraña, ¿no? Digamos que en la parte final, precisamente porque desde la calle no queríamos ver en la esquina
la cubierta, digamos, que generaba el diente de sierra simplemente se espejea, ¿no? Y entonces esto le da un carácter también distinto. Y de alguna manera también nos interesaba como a través de la materialidad trabajar y definir como el programa interior que tenía el edificio, ¿no? Por eso se marca claramente como esta parte donde está la celosía, es toda la zona de oficinas y luego la bodega es la parte ya más cerrada con las láminas, ¿no? Sí, una cosa que también, digamos que un factor que juega todavía en nuestro trabajo, pero principalmente en este momento, es que nosotros nos reconocemos, o sea, entendemos la modernidad como nuestra tradición más inmediata, ¿no? Es decir, para nosotros la tradición no es algo que está de manera estrictamente remota en el tiempo. O sea, la tradición no es Grecia y Roma nada más, o lo vernáculo o tal, sino que de alguna manera pues la arquitectura del movimiento moderno o la arquitectura moderna y por tanto la arquitectura industrial forman parte de nuestra tradición y juegan, digamos, en la toma de decisiones de los proyectos, a veces con más claridad, a veces menos, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, la estructura de diente de sierra, que es un, digamos, es casi el arquetipo industrial de la modernidad, ¿no? Se ha vuelto parte importantísima de la gramática de nuestros proyectos, ¿no? Aquí, pues, simplemente es como acercarnos un poco más al edificio. Habrá que entender una cosa. Este edificio fue construido con un presupuesto súper bajo, o sea, muy barato. También eso, de alguna manera, pues, significaba un reto, ¿no? Para nosotros era casi como obligarnos a trabajar con los materiales que podrías encontrar en un, ¿cómo se llama esto? Home Depot y estas cosas así como, ya saben, donde venden todo prefabricado. Y por eso la fachada tiene un cierto tipo de lámina que es la más económica, la más accesible, paneles de cemento, todos los perfiles, o sea, son de línea, no hay nada rolado específicamente para esto, en fin, ¿no? Un ejercicio, pues de alguna manera parecido, ¿no? Este es un edificio que hicimos en la universidad donde nosotros estudiamos acá en Guadalajara, que es el ITESO, y entonces básicamente se nos pedía intervenir ampliar la capacidad de un edificio que ya existía, pero sin tocar ese edificio, ¿no? Ese era un poco el encargo. Y lo que nosotros pusiéramos tenía que poderse desmantelar, se tenía que poder quitar, ¿no? Sí. Porque el edificio preexistente tiene una certificación LEED, entonces ponerle un anexo podría dañar esa certificación. Entonces, si hubiera un problema, pues tenemos que poderlo desmontar. Eso a nosotros nos dio pues simplemente como una cierta energía para hacer un proyecto que fuera 100% desmontable y por lo tanto está todo atornillado, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, a excepción de la cimentación, ¿no? Pero todo es en realidad un sistema como en seco. Y bueno, también aquí las referencias, ¿no? Un poco lo que Alejandro al final va a comentar del libro, pero mucho los viajes, cómo nos van informando, ¿no? De ciertos temas y se nos queda como en el subconsciente o a veces de manera muy consciente como esos lugares que visitamos o estas arquitecturas más vernáculas, ¿no? En específico, cuando estábamos viajando por Portugal y por España veíamos estos hórreos gallegos y eso de alguna manera como que nos fascinó y queríamos trabajar con eso, ¿no? Como un edificio tal cual está manifestando como su carácter, pero también lo que el programa requiere totalmente, ¿no? Y en el caso de este edificio que nos tocó hacer como a manera de anexo, el tema de la ventilación era algo sumamente importante, ¿no? Entonces era donde iban los alumnos a trabajar todo el tema de sus maquetas, a trabajar con aerosoles, con pinturas. Entonces sí se volvía un tema en donde alumnos de arquitectura y de diseño, exacto.
Sí, entonces el tema del hórreo se vuelve relevante porque precisamente los hórreos son graneros y pues son estructuras que ventilan naturalmente. Exacto. Entonces, de alguna manera retomamos esa idea, no de una forma tipológica, sino por la simple idea de cómo ventilar una fachada que está fija, ¿no? Y para nosotros, en Chile, por ejemplo, sabemos que la construcción con madera es como algo bastante común, o sea, está en la tradición, está todo el tiempo presente. En México no es así. En México el sistema constructivo de madera prácticamente no existe, es muy raro. Entonces, también queremos experimentar, ¿no? En ese sentido. Entonces, como decía Andrea, este espacio, pues, lo que es un taller donde van los alumnos a realizar maquetas, a aplicar pinturas, lacas, aerosoles. Todo este espacio se puede abrir. No deja de ser como un taller, como una arquitectura industrial, pero de alguna manera, también a veces de forma inconsciente, suceden como estas relaciones, no estrictamente de imagen, sino como de tectónica, como de sistema. En este caso con la Villa Imperial Katsura, que es un edificio que a nosotros nos ha interesado siempre, ¿no? O sea, es uno de nuestros favoritos, que es un edificio de 1640 y algo, una cosa así, donde, esa arquitectura japonesa, evidentemente. Y nosotros hemos trabajado en diferentes momentos con esa tectónica, como lineal, como de elementos independientes, ¿no? Y entonces en este edificio de pronto aparece, ¿no? Aparece como con más, con una mayor intensidad, tal vez de manera menos planeada, por decirlo así, ¿no? El edificio, pues, como decías, de madera, el paso del tiempo ha hecho su trabajo, hará su trabajo creando una cierta pátina. Entonces, es otra manera como de hablar del tiempo, ¿no? Luego, siguiendo el tema residencial, aquí nos tocó trabajar en un contexto, digamos, no muy agradable, pero es lo que se llaman como fraccionamientos, no sé cómo lo llaman en Chile, o cotos. Pues urbanizaciones privadas, ¿no? Donde hay, pues sí, son básicamente vivienda, ¿no? Uh-huh, exacto. Y entonces, esta imagen, ¿no?, muestra de manera muy clara lo que generalmente, o la manera de proceder, ¿no?, de muchos arquitectos, de cómo creen que deben de ser todas las casas, ¿no?, en donde utilizan los mismos materiales. Entonces quieren que todo sea totalmente homogéneo, y nosotros un poco, nuestra postura fue cuestionar eso y más bien decir por qué no deberíamos estar hablando de lo local, ¿no? Y en específico este lugar, que está en las afueras de Guadalajara, no precisamente en Guadalajara, es un sitio en donde se trabajan muchas ladrilleras, en donde está, ¿no?, el material, digamos, disponible. Entonces, como que empezamos a proceder más bien desde esa concepción del proyecto, ¿no?, de trabajarlo más bien a través de cómo la materialidad puede hablar de este anclaje con el sitio. Sí, de alguna manera se trata de, a través de la arquitectura, hacer visible el sustrato mineral del territorio, ¿no? Básicamente esa es la idea. Es una idea de tradición, en este caso de tradición mineral o de tradición material, y no de tradición formal. Es decir, no queríamos caer como en el cliché de ciertas arquitecturas locales. Creemos que el material puede ser suficiente, el pretexto suficiente para hablar de lo local. Y una cosa bien interesante que hemos experimentado en diferentes ocasiones es cómo la obra, el hecho de ir de construir la casa, informa el proyecto. Es decir, uno generalmente cree que el proyecto es una cosa que se hace en el escritorio y luego llegas a la obra y lo ejecutas y entonces es inamovible y tal. Nosotros creemos lo contrario. Nosotros creemos que por ejemplo, es posible cambiar decisiones o tomar ciertas decisiones, claro, que no fastidien los presupuestos o las lógicas constructivas, ¿no? Pero, o al cliente mismo. Pero en este caso, el detalle de esta celosía, por ejemplo,
es algo que surgió en el sitio, porque ya estamos trabajando con los muros y de pronto como que caímos en cuenta de decir, aquí había esta ventana, llevaba una celosía de otro tipo, que nada tenía que ver con lo que estábamos haciendo. Entonces surgió la posibilidad de explorar así, básicamente en sitio, uno a uno, con la mano de obra con la que trabajamos, y entonces surgen, pues podríamos decir, singularidades como esta, ¿no? Exacto, y en realidad toda esta idea, creo que en los últimos proyectos que ya están trabajando temas más relacionados al paisaje, a escalas más grandes, ¿no? Obviamente siempre el tema regional nos importa mucho, pero quisimos mostrar, ¿no?, esta casa en particular porque para nosotros es importante hacer estos ejercicios sin importar la escala o de lo que se trate el proyecto, ¿no? En realidad, cualquier proyecto creemos que puede ser una oportunidad para hacer un pequeño manifiesto que te ayuda incluso a experimentar, ¿no?, ciertos temas y para después escalarlos a lo mejor en obras que pueden tener mayor relevancia. Así es. Entonces aquí, por ejemplo, se trata de una casa muy, muy pequeña. Es un terreno de algo que tiene como 180 metros cuadrados en esta urbanización, pues cerrada la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces tendríamos que crear como un interior. O sea, tenemos la oportunidad de crear un solo interior básicamente para el área pública. Entonces, entonces empezó a entrar como en juego algo que nos interesa muchísimo, ¿no?, que es el tema de los rituales. Esa es la razón por la cual la imagen, la planta o en el diagrama de la izquierda, se ve que hay un elemento como en forma de grapa, como en forma de C, que no es otra cosa que una chimenea exterior. Para nosotros significa básicamente la oportunidad de abrir los ventanales de la casa y hacer que esa chimenea exterior participe del espacio interior, produciendo pues temas como de convivencia. O sea, produce como la imagen de familia que nos interesaba pues proponerles a estos clientes, ¿no? En Guadalajara, dicho sea, pues, la verdad es que no hace mucho frío, o sea, no es un clima que requiera estrictamente de una chimenea. Sin embargo, claro que la puedes usar y habrá momentos principalmente entre noviembre y febrero que puedas utilizar tu chimenea, pero no es, digamos, una cuestión de vida o muerte, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, sí es una cuestión de vida o muerte con un tema familiar, un tema de ritual, digamos, que nos interesa. Y creemos que la arquitectura puede seguir proponiendo y que puede seguir revelando, ¿no? O sea, puede seguir expresando a través de sus elementos. Entonces, esta casa, además de tener el tema de esa chimenea, del ritual, de la posibilidad de apertura en prácticamente todo el año, pues hablaba de otro tipo de artesanía o de otro tipo de manufactura, no solamente por la piedra o ladrillo, sino, por ejemplo, la artesanía industrial, que podríamos hablar, ¿no? Uh-huh. Eso se ve en esta casa, por ejemplo, el deck de acero que hace la losa o el techo o el entrepiso de la casa es un deck que nosotros diseñamos y mandamos doblar, ¿no? Porque no queríamos que tuviera los típicos grabados de la marca del acero, ¿me explico? Entonces, de alguna manera empezamos a crear como una cierta artesanía, entre comillas, con temas industriales. Y bueno, un poco, pues el resultado es esto, ¿no? Nos interesaba también un poco el tema de la atmósfera, ¿no? O sea, para poder producir un espacio como en cierta penumbra, hacía falta un poco el escurecimiento del espacio, y eso de alguna manera se logra a través de los materiales. Sí, incluso, bueno, como ven, el pasado hablaba de penumbra, como para mostrar este carácter también como de espacio interior o de hogar, ¿no? Pero también hay otros, otros resultados, ¿no? Totalmente distintos. También es muy importante hablar aquí, como no tienen toda la idea de dónde están ubicados estos proyectos, pero bueno, este en particular está más bien en la parte de la costa, ¿no?, de Jalisco, en Nuevo Vallarta. El Pacífico. No tiene
digamos, el terreno tenía una relación cercana al mar, pero sí todo su clima y todas las casas y todo el contexto, pues son casas con este ambiente tropical, ¿no? Entonces, otra vez retomando el tema de los rituales, en realidad lo que estamos mostrando aquí es cómo en la pintura, digamos, se muestra esta idea en realidad de meterte a una alberca más como desde un paisaje exterior, ¿no? En donde ya separas por completo la casa de la alberca, entonces la alberca se vuelve como un elemento pues, sin una relación, ¿no? Directa. Y para nosotros era importante decir cómo desde el interior de la casa puedes crear aún más, ¿no? Estos actos como de inmersión o de diseñar precisamente estos espacios para crear este primer momento de contacto ya mucho más corpóreo, ¿no? De a escala, digamos, pues mucho más cerrada, o sea, de contener a una persona antes de salir ya a la parte exterior de la alberca. Entonces, esta casa para nosotros tiene ese aspecto particular que la alberca se mete a la casa y nace, ¿no? Siendo en principio un espacio interior. Claro. Y es como la oportunidad para ritualizar las actividades, ¿no? Digamos que el producir esta cámara de luces y sombras, esta cámara de ecos dentro de la casa previo a la salida hacia la piscina, ¿no? De alguna manera vuelve la actividad un poco más lenta, ¿no? O sea, ritualizar también de alguna manera significa volver las cosas un poco más lentas, cuestionar ciertas convenciones, ¿no? De manera, digamos, bastante sencilla, pero de esa manera se pueden crear ciertos rincones o espacios como este que son más, pues, más particulares, ¿no? El resto de la casa, pues, de alguna manera se nos obligaba por un reglamento de construcción de la urbanización donde se encuentra a utilizar cierta gramática, ¿no? Cierta gramática que tiene más que ver con casas californianas, porque en esta urbanización yo creo que el 90% de las personas que vive ahí son gente de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, que llega a México como a vivir esta idea de mexicanidad tropical rara, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue remontarnos, digamos, al origen de todo ese discurso y observar las arquitecturas, el vernáculo en lugares como Puerto Vallarta, que es donde está la casa, y un poco más hacia la sierra, en San Sebastián del Oeste, encontramos el origen de ese vernáculo, que es la arquitectura que podríamos encontrar en muchos lugares de México, de Colombia, de Perú, etcétera, etcétera, donde existen muros de carga y unas cubiertas trabajadas con madera y con tejados, ¿no? Y entonces quisimos trabajarlo como retomarlo y de alguna manera explotarlo para producir desde el ámbito de la arquitectura contemporánea algo que tuviera que ver con el sitio. Por eso mezclamos como estructuras de concreto con madera, estos muros que están como teñidos, que hablan un poco como de esa condición tropical, por decirlo de alguna manera. Y en cierto momento la casa, que es como el espacio nuclear, que es la terraza, porque es el lugar donde se lleva a cabo pues, la comida, la convivencia familiar, etcétera, decidimos como llevar a un extremo el tema de la tectónica de madera y entonces producir con ella este espacio de convivencia, ¿no? De la misma manera, está este otro proyecto que se trató sobre la intervención en una casa preexistente, en una colonia muy, muy particular, ¿no? De Guadalajara, que se llama la colonia West End, por todo el tipo de casas, ¿no? Que había en ese entonces. Sí, así. Y aquí partimos desde cuestionar el acto, por ejemplo, de cocinar, ¿no? Entonces, lo mismo, las imágenes que ven en la parte izquierda, en realidad lo que te están poniendo es esta dualidad, ¿no? De lo que muchas veces se cree que es lo que como debe de comportarse una cocina de manera contemporánea, y nosotros lo queremos contraponer, digamos, esa imagen con más bien
la idea de las cocinas tradicionales, que tienes todo a la vista, que te habla realmente del acto de cocinar, de cómo guardar, ¿no? De cómo organizar pues todos estos objetos que terminan de configurar incluso una atmósfera, ¿no? De todo este espacio. Entonces era como un tema, ¿no? Que teníamos muy claro, y prácticamente este proyecto sí, o sea, sí le hacemos, digamos, una intervención como a toda la casa, pero empezar por la cocina y por definir como toda esta tectónica de la cocina era de lo que en realidad queríamos hablar más y sublimar como estos elementos digamos, en la manufactura y en la carpintería, que expresaran este ser, este tipo de cocinas de ser, ¿no? Totalmente abiertas y que hablan del ritual de cocinar. Claro, ese es como el tema principal. Ponemos esos ejemplos porque siempre nos ha parecido que las cocinas contemporáneas parecen como quirófanos, ¿no? O sea, parecen como, luego todo está planeado para ser guardado, para ser ocultado. Y creemos que en las cocinas tradicionales de cualquier cultura, pues eso no sucede así. Es decir, el acto de cocinar es visible a través de los objetos. O sea, también creemos que los objetos son parte fundamental, ¿no? Y cuando decimos objetos, no solamente son las cazuelas o los sartenes, sino son las especias, son los platos donde comes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que esta cocina, que es en realidad muy pequeña, tiene como esa manera de ser abierta en la medida de lo posible. Luego también viene como la cocina tiene una tectónica, porque eso es algo, esta manera de ensamblar el acero, la madera, a nosotros nos interesa, nosotros le llamamos como una manera, una tectónica tangencial, el cual proviene de la lógica de ensamblaje de madera, o más o menos le es natural a la madera, y que nosotros hemos visto en diferentes arquitecturas, como pongo simplemente un ejemplo, el libro de arquitectura elemental de Raymond Abraham, donde él muestra fotografías de arquitectura vernácula suiza, pero que para nosotros es como parte de la gramática que nos interesa pues explotar, ¿no? Finalmente, digo, la casa tiene como muchos espacios y muchos otros temas, pero la explicamos así porque si ustedes ven la fachada de la casa, que es la foto del centro, podría parecer una casa como ciertamente histórica, y eso tiene una explicación extraña, ¿no? Porque en realidad la casa original era una casa moderna que luego se fue manipulada como desde cierta actitud cliché historicista, ¿no? Entonces, tiene por lo menos tres capas de intervención. Nosotros lo que queríamos era no borrar ninguna de esas capas, ¿sí? Es decir, no queríamos como volver a maquillar todo y borrar la historia de la casa. Para nosotros, todas las etapas de esa preexistencia son importantes. Entonces, digamos que hicimos un trabajo sutil que hablara de una nueva capa, que hablara de la original, que hablara de las capas intermedias. Entonces dejamos como vestigios de todo eso que de alguna manera nos ayudaban a relacionar esa casa con su entorno construido y un poco con su historia, ¿no? Entonces, bien, aquí es como el primer momento que proponemos para una cierta conversación, si les parece bien. Sí, perfecto. ¿Me escucho un poco de eco? No, ya. Nada, muchas gracias. Estaba pensando, mientras hablaban, que dijimos, hablemos de arquitecturas del fuego al final. Sin embargo, a medida que van pasando los proyectos, como que está todo muy enlazado y está muy mezclado el ejercicio de los proyectos con lo que sale en el libro. Entonces, uno de los puntos que más me llamó la atención y que voy a colgarme inmediatamente porque ya lo mencionaron, es sobre la arquitectura entendida como escenario de los rituales humanos, y que cuando lo leí y cuando lo vi también en la memoria de sus proyectos, me hacía pensar, y conversábamos creo hace unos días con Alejandro, en la idea de la arquitectura que pasa desapercibida de pronto para
quizás dar paso más a lo que sucede dentro que como lucirse por sí misma. Y luego voy a pasar a parafrasear de alguna manera algo que mencionaban ustedes al comienzo sobre la organización lógica de los elementos arquitectónicos que dan paso a la concepción de formas arquitectónicas y que la unión de estas con cierta intención permite la aparición de sistemas formales arquitectónicos que ustedes proponen que generan temas a lo largo del ejercicio de proyectos en una oficina, ¿no es cierto? Que era lo que, los que iban mencionando a medida que mostraban los proyectos. Entonces, quería saber de alguna forma, porque por supuesto que es como todo muy coherente al ir viendo cada proyecto, pero como en la práctica y en el ejercicio de la oficina, en el diseño cotidiano, ¿cómo se van desarrollando estas ideas? ¿Cuál es la discusión del equipo? Si, ¿son más bien ustedes los que han ido conversando y se relaciona, me imagino, este traspaso hacia los proyectos de paisaje con los estudios de Andrea también? Y como la perfección del ejercicio arquitectónico en ese sentido. Y me pregunto eso, como cuál es la dinámica de oficina, cómo se traduce eso en la cotidianidad del taller. Sí, yo creo que sí, en gran parte, como lo has dicho, se trata de una conversación, ¿no? Primero entre nosotros dos y luego ya empezamos como a definir y a digamos, a darle ya más pues definición, ¿no? al proyecto. Muchas veces incluso tenemos ideas preconcebidas y aún no existe un cliente, ¿no? O un proyecto, pero tenemos muy claro como que en algún momento vamos a trabajar tal cosa. Entonces, yo creo que con el tema del paisaje luego ya sucede mucho con el análisis del sitio, de la propia vegetación del lugar, del hábitat, como ese anclaje, ¿no? De esa gran idea con el lugar. Pero sí, en realidad yo creo que lo que explicaba Alejandro es muy importante decirlo, que como fuiste muchos años profesor, esa era una manera en la que era fácil explicar cómo a través de los sistemas constructivos, los sistemas formales o sistemas arquitectónicos, era como una manera para facilitarles, ¿no? Un poco como el proceso creativo, porque muchas veces en la carrera o a lo mejor teniendo como mayor libertad, esa libertad te puede un poco confundir, ¿no? Muchas veces. Entonces, de alguna manera, como iniciar con algo y sobre todo siempre ha estado muy presente el tema de atender la historia, ¿no? La propia historia de la arquitectura, del paisaje, la teoría. Entonces, también entender que has tenido muchas referencias de profesores, digo, mencionabas a Giorgio, pero a través de Giorgio también con Armesto, esta manera de proceder, digamos, pues la aplican muchas, muchas personas, ¿no? Muchas oficinas también. Sí, con el tema, por ejemplo, de las ideas preconcebidas, simplemente quisiera hacer como una aclaración. Las ideas preconcebidas tienen valor en la medida en que tienen un ámbito de generalidad, ¿no? Es decir, no se trata de ideas formales preconcebidas, ¿no? Sino ideas preconcebidas de cómo debe ser la arquitectura, ¿no? Entonces, una idea preconcebida, por ejemplo, es, oye, atendamos el ritual de la cocina, atendamos el ritual de la inmersión, o sea, a eso nos referimos un poco. Luego, o sea, no voy a mentir, tampoco, también hay cosas que nos seducen, o sea, formas, geometrías que nos seducen más, que nos seducen menos, por supuesto. Lo importante significa no poner en la escala de valores, en primer plano, las cuestiones estrictamente geométricas o estrictamente pues formales, ¿no? Sí. De tal manera que eso te lleve a un formalismo vacío que vemos en muchísima arquitectura contemporánea, ¿no? O sea, digo, creo que es bastante fácil entenderlo cuando alguien está procediendo, digamos, más para responder a sus inquietudes como compositivas de una fachada. Entonces, y entonces nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? O sea, esa conversación que menciona Andrea, pues es algo que sucede a veces durante muchas semanas e incluso a veces no nos permitimos dibujar nada, ¿no? Entonces, esa es una parte del... O
sea, primero tenemos que hablar de qué cosas deben pasar aquí, ¿no? ¿Qué cosas son las que debemos mostrar? ¿Cómo puede hablar esto del sitio? En fin, ¿qué preocupaciones también nosotros tenemos? ¿O qué? ¿Cuál es nuestra propia agenda? Nuestra propia agenda, pues, se construyó con el tiempo, ¿no? A tal grado que, por ejemplo, cuando, bueno, ya lo saben, Andrea es 10 años menor que yo, es muy evidente, pero a lo que voy es que Arquitecturas del Fuego es en gran medida un libro que surge a partir de mis propias investigaciones de la carrera y de la maestría, que derivaron en cuestiones de paisaje, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera Arquitecturas del Fuego 2 es directamente un tema de paisaje. Luego, Andrea toma la decisión de estudiar a nivel máster un tema de paisaje. Por lo tanto, nuestra agenda personal tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? O sea, de cómo suceden esas dos cosas, o de cuáles son las nuevas posibilidades para la relación arquitectura-paisaje, ¿no? Y precisamente hicimos estas pausas porque pues, han pasado muchos años, ¿no? Ahorita van a ver, estamos buscando, digamos, proyectos en esta primera parte como de una escala más pequeña, los que vamos a ver a continuación. Yo creo que ya empiezan a expresar más esta escala más territorial, más de paisaje, e incluso, bueno, ahora el tema de las tipologías de paisaje, ¿no? Y las nuevas, o las referencias, a lo mejor que traemos más en mente últimamente y de manera más consciente. Entonces, para pasar, bueno, a los siguientes proyectos, simplemente decir, ¿no?, que el diagrama que estamos viendo aquí es para nosotros un gran referente de un texto que recomendamos muchísimo, escrito por Patrick Condon, en donde él hace este ejercicio de precisamente hacer una primera clasificación de cuáles podrían ser las tipologías de paisaje, ¿no? Se habla mucho el tema de tipología en la arquitectura, pero no mucho se ha profundizado sobre el tema de las tipologías en el paisaje. Y aquí simplemente para entender el gráfico, pues él de alguna manera explica en este texto que las tipologías de paisaje siempre parten de dos arquetipos, que es el bosque natural y el claro en el bosque. Entonces, luego mete como la relación de los humanos con la naturaleza pues se genera de distintas maneras. Entonces, por eso vemos que lo que se vincula más, digamos, al lado derecho es lo más natural y al lado izquierdo es lo más humano o lo más artificial. Y hay puntos intermedios, ¿no?, en todo este diagrama. Entonces, eso genera pues, el árbol individual, el claro, el jardín de claustro, el hortus conclusus, la plaza, la calle, el patio, digamos, frontal, el trasero, la arboleda de bosques y, bueno, pues una serie de tipologías que nos ha interesado, digamos, tomarlo como un referente y luego ya anclarlo en nuestros proyectos. Sí, lo vamos a ir explicando un poco más rápido porque creo que ya es ya pasó una hora, entonces lo vamos a tratar de agilizar muchísimo, ¿no? Este encargo que se llama NovaSEM, básicamente se trató de construir una planta industrial para una empresa de granos de maíz. Para nosotros, además de dar servicio a eso, o sea, de solucionar los problemas de la producción, tiene que ver con la producción de un paisaje, ¿sí? Y entonces eso tiene como diferentes escalas, ¿no? La escala territorial, la escala macro, tiene que ver con visiones como esta, ¿no? Es decir, nosotros creemos que una arquitectura industrial pues, puede tener asociado un cierto grado de poética, por decirlo así, pero una poética asociada al paisaje, y por eso ponemos en la parte izquierda este cuadro de James Worth que habla como de ese gran vacío que él pinta o que encuentra la naturaleza, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros era la arquitectura sin techo la que tenía la posibilidad de producir las emociones en ese sentido, ¿no? Eso lo hemos entendido a través de pues, una serie de estudios, de intereses personales en temas como abstracción, en temas como la pintura paisajística del siglo XVIII y XIX, que luego deriva en la pintura abstracta de Mark Rothko, en donde se habla básicamente de profundidad a través de planos de color, ¿no?
Entonces era como, fue como una oportunidad interesante para nosotros de hablar de esa otra escala y la posibilidad de, digamos, producir esos elementos en el paisaje que son edificios, pero que generan paisaje, ¿no? A grandes rasgos, pues este es el master plan de esa empresa y lo que vemos en los costados son estas tipologías de las cuales habla Andrea, ¿no? O sea, así como hay tipologías estrictamente arquitectónicas, o sea, los claustros, los patios porticados, la torre, bla, 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 existen tipologías de paisajes, son el bosque, el claro en el bosque, ¿no? La topografía, el árbol aislado. El promontorio. El promontorio. Entonces, como nosotros entendimos este proyecto de arquitectura como un proyecto de paisaje, empezamos un poco a trabajar en ese sentido. Después encontramos esta cuestión de, bueno, la manera como más fácil de aproximarnos a eso era, si estamos haciendo arquitectura, pero paisaje, entonces mezclemos los tipos, ¿no? Mezclemos las tipologías y produzcamos híbridos. La imagen de la izquierda de esta basílica, simplemente para hablar esa idea de híbrido. En ese caso es un híbrido porque está incompleto, tiene como dos sistemas constructivos ahí. En la parte de la derecha tenemos una imagen de la pieza de ingreso al campus de Novacem, de esta empresa, donde el híbrido consiste en apoyar un techo en una columna que es en realidad un promontorio de piedra construido. Es algo que tiene que ver más con paisaje, digamos, pero que al final de cuentas genera una cierta arquitectura. Y luego también, pues el tema de trabajar con el tiempo, ¿no? Y el paisaje, digo, este proyecto en particular nos ha permitido ver esa evolución, ¿no? Iniciamos en 2013. Entonces, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, pero esta es una imagen que muestra claramente, ¿no? Casi desde la misma ubicación, algo particular que le tenía que suceder a este lugar era que el dueño de la empresa falleció y justo era para nosotros una oportunidad en el sentido de sublimar, ¿no? Como el tema de un memorial, un espacio de contemplación, un jardín, ¿no? Porque se trata de una empresa familiar, entonces era muy importante para ellos de tener como este espacio. Y podíamos trabajar con temas así de ambivalentes, ¿no? En ese sentido, o sea, tener un campus industrial, pero que tenía a la vez un memorial o un sitio funerario. Sí, y la idea de transformación del hábitat también es fundamental, ¿no? O sea, es decir, nosotros encontramos el terreno, pues un poco como se ve en la foto de la izquierda, así como más agreste, un poco, bueno, ahí está despalmado el terreno, evidentemente, pero se trata, pues, de que la arquitectura de paisaje también lo que hace, pues, es producir un entorno nuevo, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, aquí se ven como diferentes imágenes del área del memorial, que es básicamente un jardín funerario, ¿no? Nuevamente, ¿no? Hablando de las tipologías de paisaje o en temas culturales, como el bosque sagrado, ¿no? Te habla precisamente de ese lugar como de inmersión, de contemplación, de estás más contenido por la misma arboleda, ¿no? Entonces, era esa tal cual la referencia, ¿no? Que teníamos en mente. Así es. Entonces, claro, al final de cuentas, un tema ritual, que es el ritual de la muerte, el ritual de producir algo para una persona que ha fallecido, un monumento al final, ¿no? Se volvió como el centro del proyecto. Se volvió al final de cuentas el centro del proyecto y entonces nos encontramos con esta feliz, no coincidencia, pero esta posibilidad de que las personas se puedan apropiar, ¿no? Se pueden apropiar de este memorial. Lo que estamos viendo ahí es esta estructura hipógea, ¿no? Un semisubterránea que configura esta gradería donde nosotros pusimos la urna cineraria, ¿no? En este nicho. Y bueno, como cada Día de Muertos, ustedes saben que el Día de Muertos en México es una celebración súper importante, probablemente la más importante, ¿no? De la cultura mexicana. Y entonces, como las personas que trabajan en esta empresa, pues ya no solamente lo decoran, o sea, lo hacen suyo, lo hacen parte. Se apropian de ellos. Sí. Y eso es como la demostración más clara, ¿no? De que el ritual es
digamos, lo que le da sentido a la arquitectura. Sí, es casi la desaparición de la arquitectura. Como decía Romina, no nos enfocamos tanto en la arquitectura como el objeto, sino más bien en la posibilidad del vacío y de los espacios exteriores, ¿no? Y de cómo ahí se generan unas dinámicas, y de eso se trata, o sea, de hablar de eso que sucede entre la arquitectura. Así es. Entonces, bueno, voy a mostrar, este es un ejercicio como muy largo que tiene que ver con paisaje y arquitectura. Lo voy a mostrar nada más como rápidamente ciertos aspectos, ¿no? Se nos pide hacer una intervención en un parque público que ya existía, pero que estaba como en una condición de abandono. Este parque es muy conocido en Guadalajara porque es ahí donde van muchos atletas a entrenarse, y había que suministrar como hacer unas adecuaciones para que esa actividad fuera posible de manera como más, más agradable y más adecuada, ¿no? Entonces, parte de ello, pues, es, la construcción de los ingresos, ciertos pabellones de baños, juegos infantiles, en fin, una serie de cosas, una pista de tartán. Para nosotros fue como muy importante porque pudimos explorar ciertas cosas, como el mismo tema de la perspectiva que ya habíamos hecho en Novacem, cómo ponerlo en relación a una vegetación existente, el tema de vacío, y cómo con una pequeñísima arquitectura, lo que vemos al lado izquierdo es la planta de este edificio, si se le puede decir de esa manera, de este motivo de ingreso. Es una planta súper simple, pero que tiene la posibilidad de producir un cierto vacío, que produce sombras, modifica la temperatura, de alguna manera te informa que estás entrando en una condición intraurbana, ¿no? Desde la ciudad hacia un pequeño bosque, en fin. Y esto tiene que ver con una arquitectura monumental que ya existe en la ciudad. Lo que vemos en la parte izquierda es un parque muy conocido en Guadalajara, que es el Parque González Gallo, de un arquitecto que se llama Fernando González Gortázar, y que de esa manera como más escultórica explota el tema de la monumentalidad. Para nosotros es importante explorarla desde el tema espacio, ¿no? Y cómo este sistema de muros, además de producir ingresos, podía transformarse en edificios, teniendo pues cierto programa dentro de ello, ¿no? Eso puede producir, diferentes escalas de edificios, por ejemplo, este edificio de servicios, de baños, etcétera, etcétera. Mismo que fue, o todos los edificios y todas las decisiones fueron, de alguna manera, en diferentes sesiones consensadas con los habitantes del lugar. Es decir, se trata también como de una especie de diseño participativo, en la cual se tomaron decisiones de la mano de la gente de ese barrio y de esa zona de la ciudad. No se trata de eso, es obra pública, es obra hecha a través del Ayuntamiento de Guadalajara, donde tuvimos la oportunidad de generar diferentes momentos leyendo un poco la preexistencia y de explorar cosas como esta, ¿no? Que es un pabellón que está rodeado de árboles, que para nosotros es una especie de sala de columnas o sala hipóstila hecha con estructura, pero también con árboles, ¿no? Es decir, en la medida de lo posible, cuando estos árboles hayan crecido, que creo ahora ya están más grandes, ¿no? Pero es que la foto es de hace mucho tiempo. Pues esto empieza un poco a diluirse, ¿no? La presencia de la arquitectura empieza un poco a desaparecer tendremos que regresar al sitio y ver qué es lo que está pasando en realidad, si las ideas que estamos como, o que tuvimos en algún momento, de qué manera se están desarrollando, ¿no? Entonces, creo que ya nomás nos queda, después de esta pausa, un proyecto más. Nos queda un proyecto, si quieren pasamos a él, lo explicamos y podemos tener una plática al final, si les parece. Sí, bien, perfecto. Sí, bueno, nosotros tenemos como media hora más. ¿Quieres platicar esto? Sí, bueno, como habrás visto, ¿no? Estamos ya como evolucionando en la propia también oficina, como irnos metiendo más hacia los temas de paisaje. Y entonces este proyecto fue una gran oportunidad como para hablar de ya de otro tipo de escala y otro tipo de aspectos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, se trata pues de hacer una
una serie de fábricas para una empresa tequilera. Está en las afueras de Guadalajara, en Tepatitlán, en Jalisco. Y algo que, con lo cual iniciamos, digamos, todo el grupo de arquitectos que estamos trabajando era en primero construir cuál era el imaginario del paisaje, ¿no? ¿Cuál es este imaginario del paisaje mexicano que a través de la cultura, a través de la geología, podemos como identificar? Entonces, algo particular de México, pues es decir, que tiene esta franja que se llama el cinturón o el arco volcánico transversal, en donde están una serie de eminencias volcánicas, ¿no? El volcán del Popocatépetl, el de Iztaccíhuatl, el pico de Orizaba, el Nevado de Colima. Entonces, bueno, digamos que eso ha generado como un hábitat muy específico, una geología muy particular del suelo, con toda esta tierra volcánica o la piedra volcánica, y que aparte ha sido sublimado todo esto a través del arte o de la cultura, que podemos ver a mano derecha, ¿no? Como diferentes artistas, pintores, José María Velasco, Dr. Atul, Diego Rivera también, han documentado, ¿no? la presencia de este fuego en el paisaje mexicano. Sí, o sea, es muy importante para nosotros, como principalmente en estos proyectos, ¿no? Que tienen como un alcance mayor, un alcance cultural, quiero decir. Construir un imaginario que nos ayude a explicarnos a nosotros mismos qué vamos a hacer, ¿no? Qué pertinencia tiene lo que queremos hacer. Uh-huh. Y en este sentido, pues hay una cosa que a mí me parece, pues, sí, otra vez como muy obvia, pero muy bonita en realidad, que es el paisaje mexicano, o sea, a través de este research que hicimos, pues recordamos que el paisaje mexicano que conocemos a través de nuestros pintores y de las personas que han recuperado cierta idea de paisaje como Barragán, se reconocen en un cierto paisaje, porque México pues es muy extenso, un poco como Chile, ¿no? Entonces tiene como diferentes paisajes, esa es la realidad, pero hay uno que culturalmente se ha puesto en valor y ese es el que coincide con la franja volcánica del país, ¿no? Dicho de otra manera, el paisaje típico mexicano es un paisaje de volcanes, ¿sí? Y esos volcanes configuran un cierto hábitat, ¿no? Y ese hábitat es en el cual se puede producir las plantas del agave, que son las que producen el tequila, ¿no? Entonces, esa fue como nuestra manera de entender, digamos, por qué es tan importante ahondar en el tema del territorio, del macro territorio, para entender dónde estamos actuando, ¿no? Dicho así como burdamente, o sea, los volcanes y el tequila tienen todo que ver, ¿no? Sí. Porque forman parte de un sistema natural que se produce en cierta región del país, ¿no? Exacto, y luego pues todo eso se le van añadiendo otro tipo de capas, ¿no? Como también entender las propias técnicas milenarias que se han generado para producir el tequila, ¿no? O esta tahona que vemos, esta gran piedra, ¿no? Que aplasta las piñas de los agaves, y con todo eso se generan como los procesos de la producción del tequila, fermentación, etcétera. Y también era muy importante hablar, lo mencionó Alejandro, a lo mejor en Chile la tradición está más ligada al tema de la madera. En México, con tanta presencia es la también, piedra. Ajá, de todo este territorio sí. Volcánico, genera, tarde o temprano sale todo este material, ¿no? Este suelo. Y lo que vemos a mano derecha pues son toda esta serie de ruinas, ¿no? Que se encuentran como en toda la región territorial de México. Así, la arquitectura prehispánica pues está hecha, o sea, de esa manera pesada, de esa manera como estereotómica a través de la piedra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso fue como el inicio, ¿no? El material principal con el cual trabajamos, todo el tema del master plan y en particular de también una parte de los elementos del edificio que nos tocó realizar, que es esta nave de envasado. Partían de entender la piedra, cómo podía ser utilizada en diferentes formatos, ¿no? De diferentes maneras. Así es. Sí. Aquí tendremos que aclarar que en este proyecto que estamos haciendo con diferentes oficinas, a nosotros nos tocó básicamente el tema de paisaje, el tema de master plan,
de alguna manera de liderarlo, ¿no? Pero también uno de los edificios principales, que es la nave de envasado y los almacenes con oficinas, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, estos son, por ejemplo, unos primeros ejercicios que hemos, hemos empezado como a explorar, que tienen que ver con eso de la piedra. No se trataba solamente como de construir el muro perimetral de la propiedad, sino de generar espacio, ¿no?, en un encinar. Exacto, sí. Digamos que eso es como una... está en construcción, entonces la primera etapa, digamos, de esta parte de intervención, de cómo ligarnos o cómo crear este límite con la carretera, queríamos hacerlo de una manera un poco más compleja, ¿no? Como dice Alejandro, tratando más estos binomios de arquitectura y paisaje. Entonces estos muros que se vuelven como mucho más curvos, empiezan a traslaparse. También el traslape nos ayudaba mucho, aquí pueden ver claramente en las imágenes, a respetar todos los árboles del lugar, o sea, el hecho de que se rompa este muro y se vuelva a trabajar también como en alturas o en sección la topografía, nos permitía precisamente interrumpirlo donde se necesitaba, ¿no?, para que pasaran estos elementos ya preexistentes. Todo esto para producir espacios en la naturaleza, o sea, experiencias para el visitante, ¿no? Se trata de que este lugar podrá ser visitado por turistas, básicamente, y de cómo producir cosas que están probablemente fuera de programa, o sea, no tienen nada que ver con la producción, en principio, pero sí tienen que ver con el lugar y con poner en valor las características de ese lugar. Entonces, por ejemplo, uno de los gestos como más interesantes, porque este es un proyecto, esto que estamos viendo, es un proyecto que aunque está planeado, está muy hecho en obra, ¿no? Sí. Es decir, cuando de pronto nos encontramos con esos montículos rocosos que ya existían ahí, entonces decidíamos como pasar, digamos, con el muro por encima para hablar como de lo que existe, lo nuevo, y de producir ciertas, pues, situaciones espaciales, ¿no? Sí. Que es, yo diría, como puro goce de experiencia, ¿no? O sea, sí, no tiene nada que ver con programas ni con solución de problemas específicos, ¿no? Y de que el paisaje se hace en sitio, ¿no? En realidad. Sí, el paisaje se construye caminando, ¿no? O sea, se hace en el sitio, muchas decisiones tomadas ahí. Si pasamos ya más como formalmente al tema del edificio, uno de los edificios que los que estamos trabajando todavía, pues era para nosotros una gran oportunidad para experimentar, para poner en valor lo que nosotros creemos que es esa relación entre arquitectura y paisaje, ¿no? Entonces, este edificio tenía como unas características muy particulares en el sentido de que se requería una gran extensión, es un almacén de 6,000 metros cuadrados con oficinas. El terreno tiene una cierta topografía que en esa parte del terreno pues, es más o menos suave. Entonces nosotros lo que queríamos es que este edificio, al menos desde cierta perspectiva y dada su escala natural que debía tener, podríamos disminuir la presencia de esa arquitectura en el paisaje, ¿no? Y eso lo hicimos a través de una operación típica paisajística, ¿no? Que es un corte de terreno, de alguna manera monumental casi, ¿no? Sí. O sea, un corte de terreno en cierta proporción, no sé de si... De más de 100 metros lineales, ¿no? Este es el... Ah, sí, se puede ver. Pero sí, prácticamente se trataba como de hacer este gesto de, como dice Alejandro... No sé si se ve a mi cursor. ¿Sí se aprecia? Sí, se ve. Ah, okay. Perfecto. Entonces, digamos que la topografía natural, hicimos un corte de casi 4 metros, ¿no? 4 metros. Entonces, de esta manera podíamos como semi-enterrar el edificio, al menos desde cierta perspectiva, y a través de la aplicación de otra vez la lógica del diente de sierra para la nave, pues obteníamos algo que nosotros denominamos un horizonte cerámico, ¿no? O sea, un edificio que se vuelve horizonte. En la planta, pues lo que se ve es que toda esta área es el tema de los taludes, ¿no? De los taludes que se van a formar con el corte topográfico,
un tema de programa aquí y luego el resto de la nave, que ya es el almacenaje propiamente dicho, ¿no? Volvemos otra vez, ¿no?, con esta arquitectura industrial de Albert Kahn, pero ahora construida a nuestra manera, ¿no? ¿Por qué con ladrillo? Porque, es un sistema constructivo típico de México, pero además en esta región, que es en el norte del estado de Jalisco, existe una tradición ladrillera importantísima. Es decir, teníamos los bancos de material a poquísimos kilómetros. Y esto, aunque a las personas que hacen certificación LEED les encanta, ¿no?, decir que debes construir con los materiales, para nosotros significa que la arquitectura de toda la vida siempre ha sido así. Construyes con lo que tienes a la mano. Y por otro lado, significaba también una operación inmobiliaria tan potente como era esto, pues no, para nosotros era importante derramar económicamente en el sitio. Exacto, y también lo mencionabas, creo que al inicio en Levering Trade y otros proyectos industriales, que también es nuestra tradición, ¿no? Trabajar de manera híbrida, ¿no? Se puede trabajar esta parte artesanal, pero también con la industria. Entonces, de eso se trata. Yo creo que al final, el carácter ya que tiene todo este edificio es de que sí, a su vez es histórico, se relaciona con muchas cuestiones como de las haciendas de México, pero también tiene una manera de decir que soy contemporáneo, ¿no? Soy de este tiempo. Sí, aquí como que muy decididamente seguimos a entrar como en una especie de terreno de ambigüedad, ¿no? Donde dices, bueno, este edificio, por un lado, claro que es arquitectura contemporánea, pero no deja de parecer monumental, no deja de parecer un edificio de otro tiempo. Podría ser una troje, una estructura agrícola de hace 100 años. Sin embargo, tiene cierta gestualidad que no te permite leerlo de esa manera. El material es tradicional, está hecho prácticamente casi en sitio, ¿no?, a pocos kilómetros de ahí. Es una... Por otro lado, el hecho de hacerlo con ladrillo, pues, das trabajo a una cantidad de productores, pero también de artesanos, ¿no? Eso también tiene que ver con la utilización de piedra. Toda la piedra utilizada desde el sitio, o sea, es producto de excavación o estaba regada en el lugar. Y entonces nosotros hicimos esos zócalos de piedra con la piedra del sitio, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece bien interesante, que es, probablemente digo muchas obviedades, ¿no?, pero para nosotros, cuando hablaba al principio de elementos arquitectónicos, en este caso el contrafuerte, o sea, como elemento arquitectónico, es lo que precisamente puede dotar de sentido histórico a un edificio. Dicho de otra manera, mientras más abstracta sea la arquitectura, probablemente más moderna se pueda sentir. Pero cuando empiezas a mezclar cierto grado de abstracción con la manifestación explícita de elementos o la confección de elementos arquitectónicos, aparece también un poco el trabajo pues con la historia, ¿no? Esta imagen lo explica claramente, ¿no? Lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es un convento en el estado de Oaxaca, probablemente del siglo XVII, ¿no?, que trabaja con contrafuertes, ¿no? Trabaja esta cuestión así y pues del lado derecho es el edificio que nosotros estamos terminando ahora, que tiene una gramática muy similar, pero a la vez como muy diferente, ¿no? Este es un poco como el sentido, ¿no?, que nosotros queremos encontrar en la historia. La imagen que vemos en la izquierda, la imagen en penumbra, es una foto de Armando Salas Portugal, ¿no?, un fotógrafo que trabajó con Barragán, que hablaba como de esos rituales de lo cotidiano de los pueblos de México también. Entonces, este tipo de imágenes como tradicionales, nosotros queremos como traerlas a la, pues ahora sí que a la memoria, para construir con ellas, pero pues en un sentido donde se ve mezclado. De pronto, ese tipo de espacio que es un pórtico siempre es una transición, es un espacio temporal, ¿no?,
queríamos mezclarlo con la cuestión del ladrillo, pero también con la cuestión de la estructura metálica, ¿no? Y de cómo se va creando ese híbrido entre lo industrial, lo artesanal, lo clásico, yo qué sé, ¿no? Y que al final lo que a lo mejor le da el carácter más contemporáneo es precisamente esta relación con la tierra, ¿no? Su manera de anclarse o de estar semienterrado, que genera esta escala de edificio que es una infraestructura paisajística, ¿no? Así lo llamamos, porque luego estos taludes se vuelven en algunas partes estas escaleras monumentales, estos ingresos, o sea, es la manera de sublimar, ¿no? Como ciertas fugas también hacia el paisaje existente o de generar precisamente los momentos, ¿no? De ingresos principales al edificio, pero esto no lo tendría un edificio historicista, ¿no? O sea, claro. Este tipo de condición con el suelo. Y bueno, tenemos que decir que aquí, pues, para hacer esto posible, pues necesitas un cliente extraordinario, ¿no? Necesitas un cliente que confíe en ti, que de alguna manera comparte tus inquietudes, ¿no? Porque claro, esto al final de cuentas, pues lo que nos solicitaron es un edificio de oficinas con un almacén, y eso lo que debería ser es un edificio de lámina metálica y todo, ¿no? Al final de cuentas, este es un edificio con bóvedas de ladrillo, 6,000 metros cuadrados construidos, ¿no? Entonces, sí, existe una gran complicidad, ¿no? Digamos, como con muchas partes, toda la gestión de la obra y demás para entender cómo debía de proceder aquí el tema de cómo diseñar, cómo proyectar este tipo de edificios que no fuera de una forma convencional, ¿no? Sino darle otro giro, aún manteniendo, digamos, el programa, ¿no? Y bueno, pues diferentes situaciones de esta condición semisubterránea del edificio. Y finalmente, pues ya el tema del que es propiamente el almacén, el edificio terminó siendo también un híbrido programático porque tiene oficinas, salas de juntas, laboratorios, muchas cosas. Pero al final el espacio más amplio pues es el almacén, y creemos que incluso en ese tipo de espacios podemos trabajar como cierta poética del espacio, ¿no? Y en este sentido pues es un lugar donde va a haber barricas para el tequila, donde va a haber tanques de almacenamiento y que podríamos trabajar un poco el tema de la iluminación. Este, por ejemplo, es un edificio que sí es industrial, pero también es artesanal, incluso al grado de todos esos cristales que se ven en el diente de sierra, pues son hechos a mano de uno por uno, ¿no? Es un cristal artesanal y bueno. Sí, que produce al final toda esta atmósfera donde sí, se puede leer, o sea, es una gran bodega, un almacén, pero también tiene muchos usos, ¿no? Con el tema de la ruta del visitante, un poco las experiencias, mostrar en ciertas zonas los tanques de tequila, las barricas, entonces va adquiriendo pues mucho protagonismo todo este espacio interior, ¿no? Y bueno, estas fotos que ponemos al final es como la idea inicial, ¿no? En realidad lo que el primer croquis que hicimos era este horizonte, ¿no? Este edificio que se vuelve horizonte porque tiene esta condición semisubterránea donde se produce un encuentro como entre lo que es paisaje, lo que es hardscape contra la cubierta del edificio, que luego puede ser un poco mejor apreciado desde una condición pues un poco más lejana, ¿no? Esto todavía está en obra, esta fotografía, digamos, o esta imagen se va a modificar porque va a empezar a aparecer pues temas más propios del paisaje, ¿no? De exterior, pero de alguna manera deja ver cómo este edificio pues pretende como disminuir su escala, volverse un poco paisaje, ¿no? Esta es esta cierta condición aérea, se puede entender un poco mejor. Y bueno, pues ya, ¿no? Podemos hacer, podemos dar paso a una conversación. Sí, una conversación. Mira, genial. Muchas gracias de nuevo, Andrea y Alejandro, por compartir su trabajo. Realmente es fascinante ver los proyectos y escucharlos a ustedes relatarlos, sobre todo después de haber tenido la oportunidad de revisar este documento. Quisiera
porque sé que hay algunas dudas o comentarios, así que me voy a tomar la palabra al tiro para luego dar paso a las otras personas que quieran intervenir. Hay un asunto que mencionas en el libro que me gustaría saber si es que puedes desarrollar un poco esa idea. Hablando sobre el pabellón de Barcelona, mencionas cómo la arquitectura moderna devuelve la idea de lo sagrado o la monumentalidad a la vivienda o cómo la casa se vuelve a convertir en un templo de la arquitectura. Un poco complejo, pero bueno, básicamente digamos que a través del análisis de muchos ejercicios de vivienda miesianos, o sea, todo mundo sabe que el pabellón de Barcelona es una casa, básicamente, ¿no? Es como una casa miesiana. Yo lo que, a través de un análisis de relaciones espaciales en diferentes proyectos de vivienda de Mies, de pronto surgió como la posibilidad de pensar que el muro de Onyx era, digamos, la abstracción de un espacio de fuego, de un espacio, ¿Y por qué sucedía esto? Pues porque las chimeneas en las casas de Mies van der Rohe están en la misma condición jerárquica y espacial en otras casas, como sucede con el muro de Onyx, ¿no? Entonces, si sabemos que, digamos, el templo clásico, que es la referencia tal vez más importante para Mies van der Rohe, o sea, los templos clásicos de Grecia, donde, entre otras cosas, lo que se guardaba dentro de esta cela era el fuego, ¿no? El fuego que representaba la divinidad, pues resulta no tan difícil hacer una relación del muro de Onyx con la representación del fuego, ¿no? Incluso es bien interesante hacer el ejercicio de revisar ciertas plantas, como las que aparecen en el libro, y de ver cómo siempre hay una especie de tótem, ¿no? Algo que tiene una para mí, que es una hierofanía, ¿no? Es una representación de lo sagrado. Yo creo que la arquitectura de Mies van der Rohe fácilmente puede ser relacionada con una modernidad mucho más fría, algo así, ¿no? Con una modernidad pues tecnológica, metálica, fría, bla, bla. Yo creo que no hay nada más alejado de ello. O sea, yo creo que el pabellón de Barcelona al menos es una representación, una representación de la condición sagrada del espacio, ¿no? De cómo producir un espacio con cierta sacralidad, ¿no? Y básicamente ese es uno de los grandes argumentos de Arquitecturas del Fuego 1, que es el texto primero, que es cómo sucede esa condición de lo sagrado, ¿no? En la arquitectura moderna o en parte de ella. Sí, bueno, yo pensaba, creo que el relato es súper vívido, entonces realmente yo me leí el libro en mi terraza, pero me sentí todo el tiempo como en el fuego o como bajo la luz cenital que tú describías, así que súper interesante leerlo y recomendadísimo para quienes estén escuchando esto y no lo hayan leído aún. Me parece que Daniel igual quería hacer una pregunta o comentario. Sí, bueno, primero que todo, un saludo a Andrea y Alejandro. Muchísimas gracias por esta presentación. Creo que para todas y todos los estudiantes ha sido muy enriquecedor y seguro para los colegas que también están viendo. Y yo tengo una pregunta, espero no aburrirles, pero me surgió respecto a varias cosas que dijeron y de alguna manera se vincula en cierta medida con lo que acaban de decir. Que, o sea, me parece muy interesante ver que la de ustedes, como la de quizá varias oficinas contemporáneas, es una arquitectura culta. Hay, en fondo, un diálogo permanente muy, digamos, evidente con la pintura, con la historia de la arquitectura. Sin embargo, en relación con esta idea de lo ritual, creo que ponen el acento en algo que quizá, y lo dijeron de alguna manera, se sale de una lógica que yo
llamaría neoclásica y que hoy predomina en mucha arquitectura contemporánea, mucha de ella muy reconocida, en el fondo de que son ejercicios quizá estilísticos, de demostración de un gran dominio de referencias históricas, pero que no necesariamente están proponiendo algo particularmente interesante sobre las formas de vivir. Y creo que ahí hay un tema, a mi juicio, problemático. Y quería preguntarles, en el sentido cuando ustedes hablan, por ejemplo, de la tradición, comprendida de una manera más abierta, si quieren, donde la arquitectura moderna es parte de esa tradición, ¿cómo ven justamente este fenómeno, si es que les parece que existe, digamos, si lo han advertido también, en el sentido de una arquitectura que se relaciona con su historia para proponer formas pertinentes a lo contemporáneo, o bien una arquitectura que quizá se engolosina un poco en la celebración de su propio arsenal, de su propio repertorio, ¿no?, formal o estilístico? Yo creo que es como una, al menos yo así lo vivo, no sé tú, es como una lucha constante entre la anulación de la propia expresividad y su imposibilidad. ¿Me explico? Es decir, ser consciente de que uno, como arquitecto, como una persona que se dedica a cuestiones que tienen que algo que ver con la creatividad, intentas como expresar cierta cuestión personal, podría decirlo, y es una lucha continua entre la propia expresión y, digamos, la expresión de lo que la arquitectura es y ha sido, ¿no? Es decir, yo creo que es en ese intersticio, en ese espacio intermedio entre el yo y la arquitectura, es donde sucede cualquier obra, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera es bueno intentar, no quiero decir suprimir la personalidad del autor, pero sí ser consciente de los problemas que pueden surgir a partir de hacer una arquitectura que sea solamente autoexpresiva, ¿no? Por eso el tema de la historia, un poco el tema de la historia es para no perderte, ¿no? Es como para decir, ¿cuáles han sido los temas? ¿Cuáles son? ¿Qué puedo aprender de esto? Incluso eso puede ser llevado hasta el grado de que la impronta personal tienda a desaparecer, ¿no? Lo cual, pues en la arquitectura contemporánea, pues no sucede, ¿no? En lo general, en la arquitectura contemporánea, no sucede. Entonces, claro que somos conscientes de que los arquitectos somos víctimas de esta necesidad, entre comillas, de expresar lo propio, pero intentamos como contrarrestarlo con esta idea de que uno es un vehículo a través del cual la arquitectura puede expresar su ser, su manera de ser. Y por lo tanto, para lograrlo, el tema de los rituales creo que juega un papel fundamental. Dicho de otra manera, podríamos incluso empezar a pensar que la historia que queremos entender no es la historia de la arquitectura, sino la historia de los rituales, ¿no? Porque eso te centra en el hombre. Entonces, son cuestiones que suceden simultáneamente. No sé si me explico. Suceden, es una lucha continua. Y creo que también la oportunidad de trabajar ahora mucho el tema de arquitectura y paisaje, que es como la agenda que tenemos, ¿no?, también como taller, nos permite precisamente centrarnos mucho en la presencia del espectador. Es decir, que sin una vida humana, sin un espectador, sin alguien que viva esos lugares, no existe un paisaje, ¿no? Porque es también una condición como de lo que hablan muchos artistas, como de Landart, ¿no?, como Robert Smithson, en donde dice, se trata tal cual de una experiencia así, de lo espiritual, de lo metafísico, pero también una experiencia corpórea, y por eso empezaron a, ¿no?, en los años 70, digamos, a llevar el tema del arte, o el tema de las, ¿cómo lo llaman?, arte terreno,
en lugares, en el paisaje, ¿no? Porque se trata de este vínculo como íntimo, humano, y de alguna manera eso nos ha permitido también como enfocarnos o darle más sentido al tema de los rituales a partir de este híbrido o este trabajo simultáneo que hacemos entre las dos disciplinas. Sí, y algo que añade pues también una deriva interesante es el tema de los libros en general, ¿no? O sea, nuestra manera pues de relacionarnos con la arquitectura, además de los viajes y de experimentarla, etcétera, etcétera, nosotros creemos mucho en los libros, ¿no? Es una obviedad, pero eso nos ayuda como a nunca olvidar esa parte, o al menos a intentarlo, ¿no? Intentar no olvidar que la arquitectura es una disciplina que tiene una historia, ¿no? Y que probablemente nunca vamos a llegar a abarcar o entenderla en su totalidad. Y entonces, pues generalmente los libros de arquitectura o las arquitecturas que nos interesan son aquellas donde la arquitectura que estás viendo, que estás experimentando, te explican cómo ha sido la arquitectura, ¿no? Te explican cómo pertenecen a una historia y no cómo, digamos, a cómo son iguales y no tanto cómo son diferentes, ¿no? O sea, la diferencia como valor en sí misma, pues no nos interesa, ¿no? Eso podría llevar a una arquitectura pues, un poco más despersonalizada, si así se quiere. No sé si, Daniel, hemos respondido a esto que nos dices, ¿no? Oh, muy bien, son preguntas, sí, para ir compartiendo ideas y creo que, bueno, de alguna manera lo que han dicho, hay muchas cosas que nos dejan en el taller para seguir reflexionando y conversando con los proyectos de los estudiantes y las estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. No sé si alguien más quiera comentar algo. No, la verdad es que estamos súper felices por haber podido conversar con ustedes. Se nos pasó rapidísimo, está ya hora y media. Sí, y creo que ha sido muy enriquecedor para nosotros como taller. Me imagino que algunas personas lo verán también externas a lo que nosotros estamos haciendo, así que estamos muy agradecidos por su tiempo y por compartir el trabajo que realizan, que es infinitamente interesante para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Nosotros también muy contentos. Tenemos muchos amigos en Chile, ¿verdad? Sí, arquitectos, y bueno, la invitación, el hecho de que haya llegado la invitación desde Chile, pues nos hace... Nos significa mucho. Sí, claro. Sí, sin duda, y ojalá pueda en un futuro ser ya presencial. Serán muy bienvenidos, esperemos que vamos a hacer algo ahí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro y Andrea. Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Nos vemos.